Impulsar el desarrollo sostenido para lograr erradicar la pobreza es el objetivo con el cual arrancó el 15º periodo de sesiones de Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en Lima, donde también se abogó por una mayor cooperación en la transferencia de tecnologías. Dicha conferencia contó con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el director general de ONUDI, Lee Yong, y el presidente de la República, Ollanta Humala. Durante la inauguración de esta conferencia, el presidente Ollanta Humala aseguró que la industrialización es una herramienta eficaz para combatir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, ratificó que el gobierno lanzará el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y anunció que el Ejecutivo declaró como objetivo nacional el fortalecimiento del desarrollo industrial. El mandatario consideró la pobreza como un problema multidimensional, presente incluso en sociedades avanzadas, pero que plantea también el desafío del desarrollo y la industrialización, el proceso de transformación más grande de la humanidad en miles de años. Hará un proceso de reconversión laboral para que millones de peruanos y peruanas puedan acceder a empleos de calidad en la industria y para que las empresas sean más productivas. Al mismo tiempo, seguiremos preparando a nuestros niños, a nuestros jóvenes del Perú, para que puedan integrarse en las siguientes décadas a la fuerza laboral de un Perú industrializado. Finalmente, el mandatario precisó que el Perú acoge esta importante reunión con el compromiso de propiciar el diálogo, la concertación y la cooperación como medio para resolver asuntos que atañen a la comunidad mundial. La conformación de la comisión investigadora por el escándalo de López Meneses se debate en el Congreso. La oposición plantea conformar un grupo de trabajo sin proporcionalidad, es decir, sin que el oficialismo tenga mayoría en el grupo investigador. No vamos a aceptar de ninguna manera que se aplique la proporcionalidad y creo que la bancada nacionalista no debe participar en esta investigación. Porque si hay proporcionalidad, quiere decir que la bancada oficialista más sus aliados serían la mayoría. Yo creo que no debería haber esta proporcionalidad, sino tiene que ser en mayoría más bien por la bancada de oposición. Bueno, yo creo que no debería participar el nacionalismo, indudablemente, o sea, generalmente el investigado no debe investigarse. La propuesta es de un miembro por bancada. Sin embargo, apristas fujimoristas, Perú posibilistas y nacionalistas descartarán presidir esta comisión. Por el momento se barajan nombres como el de Marisol Pérez Bello y Víctor Andrés García Belaunde, aunque el que suena con más fuerza es el del pepecista Luis Galarreta. Hemos propuesto a Lucho Galarreta, veríamos si él podría aceptarla. Es el que debe presidirlo, él ha sido presidente de la Comisión de Ética, no ha tenido cuestionamientos y tanto el fujimorismo como nosotros hemos dicho que no tenemos ningún deseo de presidir la comisión. Por otro lado, el nacionalismo no está dispuesto a ceder en cuanto a la proporcionalidad. La oficialista Julia Tevez aseguró que es un derecho de su bancada por ser la primera minoría en el Congreso. El sentido de proporcionalidad obviamente que no les va a agradar mucho a los que tienen 4 o 5 congresistas. Eso lo pueden exponer ante el Congreso. Finalmente será el Congreso y los 130 congresistas que acepten o no la proporcionalidad. ¿No? El viernes, este y otros temas se debatirán en una sesión que promete fuertes polémicas. Los resultados al 100% de actas escrutadas de las nuevas elecciones de regidores cambiarán el manejo de la Municipalidad de Lima. Partido Popular Cristiano ha obtenido el 29.6%, que equivale a 1.175.091 votos. El Partido Popular Cristiano tiene 9 regidores. Si de ellos ingresan en este momento 7 u 8, pasarían a ser, si son 8, 17 regidores, con lo cual se convierte en la primera minoría. Por ello, la alcaldesa ya no tiene respaldo del Consejo, pues la segunda fuerza política es Somos Perú, que consiguió un 25.9% de los votos, es decir, de 4 a 5 regidores, mientras que el partido Tierra y Dignidad, agrupación que apoyaría a Susana Villarán, solo obtuvo un 7.6%, lo que se traduciría en un regidor. Lo que tiene que buscar la señora alcaldesa de Lima es un consenso. Nadie tiene mayoría.
Perú Posible obtuvo 11.1%, que significaría 3 escaños en el Consejo. Siempre Unidos resultó con 10.7%, que serían 2 o 3 representantes. Acción Popular tuvo 10% de los votos, lo que se traduce en 2 regidores. Y el Partido Humanista resultó con 5.1%, es decir, un regidor. Aunque las cifras exactas se sabrán cuando se resuelvan el 2% de actas observadas, según informó el jefe de la OMPE, 3.4% votó en blanco y 19.5% nulo. En el histórico, en los votos nulos ha incrementado un porcentaje, ¿no? Porque no es muy significativo. Y los votos en blanco se mantienen en el nivel históricamente. Para el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, el reto no es solo para la alcaldesa, sino también para los nuevos regidores que desconocen la administración edil. Quizá el que tiene mayor ventaja en ello es el Partido Popular Cristiano. El que encabeza la lista es Jaime Sea, quien ha sido alcalde de Villa El Salvador, y los 5 o 6 personas que siguen han tenido experiencia municipal. La experiencia es vital en este último año, pues el flamante Consejo deberá aprobar presupuestos y planes de trabajo para el próximo gobierno de Lima. El Congreso de la República actualmente cuenta con 8% de popularidad, pero esto no parece ser impedimento para que aumente el número de parlamentarios de 130 a 190, ya que la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que plantea una reforma a la Constitución que establece el retorno a la bicameralidad. Esta iniciativa obtuvo 9 votos a favor y 4 en contra. Si queremos mejorar la calidad de las leyes, que no haya un Congreso irreflexivo de solamente de una sola Cámara, apostemos por el Senado. De aprobarse este proyecto de ley pasaríamos a tener 130 diputados y 60 senadores. Para el presidente de la Comisión de Constitución y autor del proyecto de ley, Omar Chejade, esta reforma es necesaria para mejorar la imagen del Congreso. Con esto vamos a fortalecer la imagen del Congreso. El Senado de la República es el contrapeso de cualquier poder ejecutivo y por supuesto también vamos a mejorar eficientemente la elección de los altos funcionarios del Estado. Este proyecto de ley tiene muchos opositores. Estos consideran que regresar a la bicameralidad traería mayores gastos. Además aseguran que en estos momentos este no cuenta con arraigo en la población. Nosotros estamos para gobernar en base a lo que la gente nos pide. Nosotros somos sus representantes y en ese sentido, como representante, yo no he escuchado a ninguna persona que me diga, por favor, congresista, pida en el Congreso bicameralidad. Que no es necesario que en el Congreso de la República haya 2 cámaras. Primero, que sería mucho mayor cantidad de gasto, y creo que no es el momento para decirle a la población peruana que hayan más congresistas de la República dentro de este Parlamento. El proyecto de ley también tiene como propuesta regresar a la figura de senadores vitalicios para los expresidentes que hayan sido elegidos democráticamente. Es así como Alejandro Toledo, Alan García y el actual presidente Ollanta Humala podrían contar con inmunidad parlamentaria y todos los beneficios de un legislador desde el 2016. El exmandatario Alan García se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Eso de la senaduría vitalicia para los expresidentes es inútil, antihistórico e impopular. Conmigo no cuenten. Si bien este proyecto de ley se ha ganado de detractores, aún tiene un largo camino por recorrer, ya que recién sería incluido en la agenda parlamentaria el próximo año, y deberá ser aprobado en 2 legislaturas consecutivas por más de 87 votos para que se pueda convertir en ley. La historia que esta vez le traemos es una de esas medio extrañas, a las cuales el alcalde de San Juan del Urigancho, Carlos Burgos Horna, ya nos tiene acostumbrados. Esta vez entramos en el mundo de la compra de artículos para la municipalidad, una compra rara que, a decir verdad, en la práctica solo ha beneficiado al alcalde Carlos Burgos Horna. Lujosa y poderosa son un par de características que definen a esta hermosa camioneta Pathfinder marca Nissan 4x4, una camioneta de ensueño que cualquiera de nosotros quisiera poseer. Y Carlos Burgos no tuvo la mejor idea que comprar una similar por aproximadamente 160 mil nuevos soles para, escúchelo bien, el uso exclusivo de servicio de vigilancia. Esto se presta pues a todo tipo de conjeturas. Hay que ser ingenuos pues para creer que un serenazgo se va a hacer en una camioneta así y va a vigilar a los pueblos. Hay que ser ingenuo.
Este es el contrato con fecha 27 de abril de 2013, en el cual la Municipalidad de San Juan del Lurigancho compró a Nissan Maquinarias una camioneta 4x4 turbo diesel modelo Pathfinder de marca Nissan, por la que pagó la suma de nada más y nada menos que 152.000 nuevos soles. Dentro de las especificaciones encontramos asientos de cuero, ventanas eléctricas, cinturones de seguridad eléctrico, timón forrado en cuero, sin duda un lujo. Pero dentro del punto 4 de la séptima cláusula del contrato, se deja en claro que la camioneta es de uso exclusivo para supervisión y vigilancia del distrito de San Juan del Lurigancho. Lo que está acá de por medio es la utilización de los recursos que aportan los contribuyentes al municipio. Y además hay un tema álgido, que es el tema de la seguridad ciudadana. No vas a ver ningún serenazgo paseándose con una camioneta como esta. Es más, con una camioneta como esta te hubieras comprado 10 motos y aún habías un saldo para poder comprarle unos chalecos decentes a los pobres serenazgos. Decididos a verificar por dónde patrulla la bendita camioneta en sus largas labores de vigilancia del distrito, o sea, para lo cual se adquirió, nos paseamos por casi todo San Juan del Lurigancho sin encontrar rastro, hasta que unos colaboradores nos dieron el dato de dónde rayos podría estar el pomposo vehículo. Girón Naranjos 126, un edificio imponente con más de 6 pisos, torre de vigilancia, cámaras de seguridad exteriores y perteneciente, ¿a quién? A nada menos que el alcalde Carlos Burgos Porto. Esa dirección está, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones y es donde el alcalde pernocta, ¿no? Es donde el alcalde tiene sus oficinas y también tiene una fábrica, ¿no? Eso lo puede ver cualquier vecino del lugar, cualquier persona que cruce esa avenida. Y exactamente, fue desde aquel lugar donde por fin pudimos ver a la distinguida con lunas polarizadas, la cual en vez de rondar y vigilar, se usa exclusivamente para trasladar al generoso alcalde, quien, cual ministro de Estado, viaja escoltado por otra camioneta de color rojo, donde se traslada su seguridad. ¿Quién se le ocurre comprar una camioneta de esas características, de ese precio, si no es para el uso personal? Evidentemente estaríamos frente a una posible responsabilidad penal en términos de malversación de fondos o, en todo caso, de un delito de peculado por uso que puede incluir una pena hasta de 4 años de privación de la libertad. En los días siguientes que seguimos a la bendita camioneta, la rutina no había cambiado. Esta lleva al alcalde Burgos hasta el municipio y a golpe de la una vuelve a la sede de sus negocios en Naranjos 126, donde unos días salió un par de minutos para luego regresar y ahí pasar la noche. Entiendo que un vehículo con fines personales oficiales puede en algún momento tener alguna desviación, pero no ser utilizado durante todo el día para objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con la función del alcalde como funcionario público. Esta es la lista de unidades vehiculares con las que cuenta la Municipalidad de San Juan del Lurigancho: camionetas pick-up, motocicletas y, obviamente, la camioneta Pathfinder de placa EV579, cuyo uso a letra y resaltada es para el serenazgo del distrito, pero como vemos, esa labor está recontra lejos. O sea, no vas a ver ningún serenazgo paseándose con una camioneta como esta. Jesús es regidor por Somos Perú en San Juan del Lurigancho. Fue 2 veces suspendido por denunciar las diferentes irregularidades del alcalde Burgos. Lo que ha revelado ahora lo mantiene con la soga al cuello ante las constantes amenazas de muerte que recibe, que tuvo que pedir garantías para su vida. Me llaman diciéndome que cuide a mi familia, que me van a matar. Quédate callado, te vamos a silenciar. Esta es una raya más del alcalde Burgos, que aparentemente está iluminado por un resplandor de impunidad que seguro generará más de una suspicacia.